Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video. Y bueno, sí, chicos, se estarán preguntando qué es el día de hoy. Bueno, les contaré. Lo que pasa es que estaba tranquilamente viendo videos y era domingo. Así que no hubo problema. Hasta que... ¡Ah! ¡Perdón! ¡Es domingo! ¡Se hace la capítulo 34 de este circulito! Y yo dije, ah, tal vez no lo reaccionaré. Pero espera, prometí que lo iba a reaccionar. Así que, bueno... Aquí estamos, aquí. Uno. Ay, maldita. Es la llorona. Vamos allá. Voy a subir un poco el volumen. Ahí está la intro. Él es cuadradito, muy tierno y muy bonito. Él es circulito, moquero y envidioso. Él es niño bueno, el otro es un enfermo. Él es aplicado, el otro es un tarado. Compañero malvinde, inocente, delincuente de ellos. Siempre serán. Cuadradito y circulito. Hoy presentaremos Superhéroes por accidente. Superhéroes por accidente, no mames. Ah, Hoy es un bello día en la dale, como ciudad de trailer. Cuadradito y Circulito. Otro día normal donde nada sale mal. Oh, pero ¿qué es esto? Un camión con material radioactivo. Espero que llegue a su destino sin ningún problema en este bello y hermoso. Oh, bueno, supongo que estos dos conductores arreglarán el conflicto en paz y tranquilidad. ¡Que sí! ¡Te loco! Si quieres lo arreglamos la piña, ¿eh? No mames. ¿Qué? Bueno, mejor sigamos el camino de estas pequeñas barras radioactivas que seguro caerán en manos con responsables. ¡Ay, mis ojos! Bueno, basta, renuncio. Nada mejor que un café con leche por la mañana. Ay, ¿dónde te metiste, cucharita? ¿Eh? ¿Otra cucharita? Ay, qué bonita. Será mi nueva cuchara favorita. ¡La, la, 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 la! ¡Sin caso! ¡Un durazo a la papa que me tocó! ¡No! ¡No! ¡Este color no! Y así fue como un día normal. Convirtió a estos tres despistados en superhéroes. ¡El oficial Juan Carlos! Y su supervisión que atrapó. Oye, Nunti, esto ya existe. Bueno, tengo dos cosas. La primera ya existió. Y la segunda, no sé por qué que el color del disfraz de oficial Juan Carlos me recordó mucho a los de Revenant. Sí, parecido. ¿Qué pasaría si... ¿Acaso oficial Juan Carlos, si existiera la amnesia en cuadradito y circulito, trabajaría para el Revenant? Sí, he parecido. Si quiere que haga una animación de Revenant con el oficial Juan Carlos con ese mismo vestuario, tiene que llegar este video a mínimo 30 likes. 30 likes. Oh, esta la llamaré Circulitos. Atraviesa la pared más robusta. ¡Ah, genial! Igual tengo miopía y astigmatismo, así que no mucho no me sirve. Cuadradito, con el asombroso poder de calentar objetos con su mente. Ay, recuerda que tenía un sí, sonido bueno, ese. Mucho que un sonido de... Dice que solo podés calentar café con leche. Ay. Y por último tenemos a... Para. ¿Vos sos el narrador? Sí, el anterior renuncia. Ah, bueno, mira, leete esto. Yo preparé mi propia presentación. ¿No te parece algo exagerado? No. Mano. Y a continuación tenemos al ser más apuesto de todo el mundo mundial. Circulito, con el poder de surcar los cielos. Cielos se escribe con C igual, te aviso. ¡Llegó el más redondo de los aires! Sí, pero mano. Si podés volar hasta 3 centímetros de altura, ¿qué pasó? Vení, hazlo vos, si está fácil. Y juntos unirán sus fuerzas para luchar contra la maldad y la villanía. Oye, los pelitos de cuadradito tenía uno. A mí no me parece gracioso. Te estás súper descansando, cuadrado. Tú vuelas muy bajito y nadie te dice nada. Calentar el café con leche es muy importante. Bueno, no te calentes, entonces. Está desperdiciando el poder. Al otro día, ¿qué debía llevar? Hola. ¿Hola, cuadrado? ¿Estás en el supermercado? Sí, circulito. Te lo dije antes de salir. Escúchame, ¿puedes comprar ahí para hacer una choripizza? Bueno, me fijo si encuentro los ingredientes. ¡Oye! Y no te olvides los ingredientes para hacer la salsa. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Nada. Vos apúrate. ¡Nos vemos! ¡Y va el mucho más mejor de todos! ¡Y llega la meta! ¡Qué maestro! ¡No! Me olvidé de decirle que traiga helado. Bueno, ahora buscar los ingredientes para hacer la choripizza. Ay, yo que tenía pensado una tartita de verdura. ¿Sí? Oh, esto es muy hola, extraño. Bonita. No hay ni pan. Bien. No, hombre. Hola, ay, un bebé. Me temo
que no hay nada aquí en el supermercado, circulito. Y anda y fíjate en otro lado, dale, media pila. Oh, está bien. Vaya, qué suerte. Bueno, si aquí no encuentro los ingredientes, no sé dónde más buscar. ¿Qué? ¡Habla el oficial Juan Carlos! ¡Queda usted detenido por interrumpir mi siesta! ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el oficial Juan Carlos! ¡Ajá, ajá! ¿Que se robaron todos los ingredientes para hacer choripizza de la ciudad? ¿Que es un hecho histórico sin precedentes? ¿Que deje de repetir todo lo que me está diciendo? ¡Ah, sí, disculpe! ¡El oficial Juan Carlos irá al rescate! ¡Ay, yo que justo tengo mi agenda ocupada! A ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, antes de ponerme manos a la obra, creo que tomaré una pequeña siesta, ¿sí? Para recuperar fuerza. Total, no creo que sea tan grave. Parece que es peor de lo que pensaba. ¿Y ahora cómo le diré a Circulito que no encontré los ingredientes para su choripizza? ¡Ay! ¿Qué quieres, Circulito? ¡Ya te dije que estoy en busca de los ingredientes! ¡Ya ríndete, cuadradito! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Solo ríndete! ¡Jamás encontrarás esos ingredientes! ¡Jamás! ¡Qué tipo tan extraño! ¿Ahora cómo se tomará esta noticia, Circulito? Bueno, quizás se lo tome con calma y serenidad. ¿Qué? ¿Cómo que se llevaron todos los ingredientes de la choripizza? ¡Mano! ¡Dilo, Circulito! Aún podemos hacer una tartita de verduras. ¡Dámelo nunca, vos! ¿Y dejar que alguien me robe así en la cara? Ay, teóricamente tú estabas en casa, así que no viste cuando lo robó. ¡Nadie se mete con mi choripizza! ¿Qué haces? Hacer lo que debía hacer desde un principio. ¿Terminar la escuela? ¡Exacto! ¡No! ¡Hacer fiambre al que se atrevió a robarme mi choripizza! ¡Ah! ¡Yo también iré! ¡Te va a recaber, criminal! Ay, ¿por qué estamos mirando una foto tuya, Circulito? Porque me llena de inspiración ver lo fachero que soy. Oh, el olor llega hasta acá, cuadro. ¿No podría ser en un lugar más bonito? Cuando quieras te podés bajar igual, ¿eh? No, gracias. Así estoy muy cómodo. ¿Me viste cara de Uber o qué te pasa? ¡Espero que no! ¡No tienes licencia para eso, Circulito! ¡Oficial Juan Carlos! ¡Ah, me olvidaba! ¡Ahora sí! ¡Superoficial Juan Carlos! ¿Qué hace aquí? Me dirigí a su casa y usé mi supervisión para ver si Circulito tenía todos los chorizos robados. ¡Faltan un montón de ingredientes en la ciudad! ¡Ey! ¿Por qué yo? Por costumbre. Sí, puede ser. ¿Y encontró algo, señor oficial? Pasa que tengo miopía y astigmatismo, así que atrás de las paredes estaba todo borroso. Pero como se dirigían hacia este enorme castillo, decidí seguirlos para ver qué tramaban. ¡Genial! Ahora que estamos reunidos, podremos enfrentar al mal juntos y salvar a las choripizzas. Y así fue como nuestros superhéroes se encaminaron hacia el horrible castillo. ¿A quién le decía horrible? ¿Te viste la cara, vos? Era una forma de decir, no te calenté, sirve para la narrativa. Ah, bueno, entonces está bien, ¿no? Creo que... Igual sí, son bastante feos. ¿Ah, sí? ¡Si cae, lo arreglamos las peñas, eh! ¡De una! ¡Hey! ¿Qué? ¡No! ¿Cuál elegimos? ¡Déjeme a mí! ¡Vayan por la puerta 3! ¡Yay! ¡Ah, no! ¡Para! ¡Vi mal! Me parece que era la 1, entonces... ¡Ah! ¿No les parece que todo está siendo muy fácil de superar? Bueno, a no ser por lo del león. ¡No me haga corda! ¡Será porque somos los mejores superhéroes del planeta! ¡Qué mufa que son, Juan Carlos, eh! ¡Nada, mi poder! ¿Y ustedes que se burlan? ¿Para qué hable? ¡Ay, qué suerte que estamos bien! ¡Pero no por mucho! ¡Ya los tengo! ¡Me presento, soy Tartín! ¿Qué te pregunto, Gil? ¡Larga la choripizza! ¡Jamás! ¡Esas porquerías Tartín. Siempre me opacan en el mundo de la comida rápida! ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a un niño pedir una tarta de verduras? ¡Siempre! ¡A los chicos de mi barrio! ¡No sabe cómo les gusta la tarta de verduras! ¡Oh, pienso la tarta de verduras y se me cae la baba! ¡Oh, Tartín! ¡Hasta yo que tengo miopía y astigmatismo puedo ver que estás mintiendo! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Ninguno de ustedes evitará que haga desaparecer a todas las choripizzas de la ciudad! ¡No, por favor, no! ¡Ah, re dramático el chabón! Igual sí. ¡No, la choripizza! Antes de que te deshagas de nosotros, ¿puedo hacerte una preguntita? Bueno, pero apúrate que tengo una gana de cortarlos a la mitad. ¿Ese café tiene leche? ¡Ah, sí! Lo conseguí en una cafetería cercana, muy rica, por cierto, todo orgánico. ¡Solo eso necesitaba saber! ¡Ahora, Circulito! ¡Oh, no! Y así fue como nuestros superhéroes salvaron las choripizzas de las garras de una tarta de verduras repleta de maldad. ¿Será este el comienzo de un gran equipo? ¿Tartín volverá?
volverá con un nuevo plan? ¿Circulito dejará alguna choripizza para el resto del mundo? ¿Me convidas una porcioncita? Solo si me dejas mojar la choripizza en tu café con leche. Ya te dije que eso es un asco. Bueno, ¿estás bien? ¡Recoge! ¡Se me cayó un chori! ¡Disculpa! Mano. Mano. Estaba muy bueno. La verdad. Oye, ¿se dieron cuenta de que en toda la parte no hablé? Bueno, ya no me importa. ¿Y esto? Hoy es mi cumpleaños, lo vas a rebotar. Hoy es mi cumpleaños, lo vas a rebotar. Que traiga los regalos de una y la otra. Rompamos la piñata, escúchate, pulmón. ¡Venga, vamos! ¡Sí, es tu cumpleaños! ¡No canté el feliz cumpleaños de siempre! ¡Mejor ponete de tremor! ¡Sí! Llegó el momento de jugar. Una fiesta que vamos a dejar. Vamos a ver, vamos a bailar, a festejar. Hoy es mi cumpleaños, voy a pasarla mortal. Hoy es mi cumpleaños, voy a pasarla mortal. Que traiga los regalos, ya fueron esta otra. Rompamos la piñata, escúchate este temor. Hoy es mi cumpleaños. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Entonces espero que se suscriban, le den muchos likes. Y si quieren que ya dije ya si hago un video con Lara Benan y el oficial Juan Carlos, super oficial Juan Carlos, este video tiene que llegar a 30 likes. Así que, 30 likes. Así que, adiós. ¡Fiu! Hoy en mi cumpleaños voy a pasar la mortal. Hoy en mi cumpleaños voy a pasar la mortal.